Buenas noches. Acaba de concluir el duelo en el PlayPal Park en San José, California, y un partido amistoso entre la selección mayor de Guatemala. Eso hay que mencionar porque así es, no es invención ni remarcarlo, sino que es la realidad. Esa selección mayor de Guatemala comparte lo que mejor tenemos en este momento, haciéndole frente a la sub-23 panameña, no dirigida por su técnico Thomas Christensen, sino que por su principal asistente, en el caso de uno de los gemelos, Jorge Deli Valdés. El resultado 1-1, y pues José Pablo tuvo la oportunidad por la empresa telefónica que tiene en su servicio, pues de observar, creo que todo el juego, porque me tuvo informado así en detalles o circunstancias de lo que se fue produciendo. Así que la entrevista será ahora justamente con José Pablo Armas para que nos cuente. En primer lugar, gusto saludarte, las buenas noches, y la alineación con la que arrancó el técnico, ¿te pareció o era la que esperabas o algo te sorprendió? Gusto saludarte. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Qué tal a todos? Un gusto, como siempre, saludarlos, acompañarlos una vez más aquí en Contacto Deportivo. Sí, dentro de todo, creo que la alineación inicial pues contaba con la gran mayoría de jugadores que ya conocemos, que sin duda alguna han sido los que han probado y han tenido como cierto ritmo, cierta continuidad en selección nacional. Creo que no estuvo mal en cuanto al 11, sin embargo, creo que siempre la parte psicológica es importante, ¿verdad? Cómo Guatemala va saliendo, más allá de quiénes estén, es cómo se la crean, ¿verdad? Y cuánto puedan desempeñar y desenvolverse. Y en este caso, me parece que al principio no estaba del todo bien, o no lo vi, o no lo observé, para serle honesto, de la mejor manera a la selección de Guatemala. Y eso fue haciendo que fuera agarrando mayor confianza la selección de Panamá, pero Guatemala con todos los cambios jugó con lo mejor, o sea, con todos los cambios, yo no creo que se haya quedado un nombre importante, relevante o significativo fuera. Tal vez podríamos decir Arquímedes Ordóñez, un jovencito, es un jugador tipo joven, pero de ahí en lo más Guatemala jugó casi que con sus mejores armas. Bueno, hablando de esto, apellido ahí, subliminal mensaje, ¿verdad? Dentro de lo que es alineación, ¿no te llamó la atención de manera particular el hecho de que tal vez porque está jugando y está en ritmo, haya arrancado Freddy Pérez en la portería? Sí, llama la atención el cambio. Bueno, no, el cambio se da para la segunda mitad, porque quien arranca Segunda mitad, o sea, se arrancó Hege. sí, arrancó Hagen y cerró Freddy Pérez. Eres. Fue el cambio, la modificación. Creo que eso es un poco de prueba de alguna forma, pero en el primer tiempo sí quitó unos cuantos balones importantes, en este caso Nicolás Hagen. Bueno, es interesante porque él viene de no jugar con su equipo, el Hamar Kjerstad, allá en Noruega. Y es que, base la frase como quedó escrita, me dio la impresión de que había sido al revés, por eso lo de la pregunta. Pero ya, ¿en qué momento consideras que fue cambiando el juego? Inclinándolo, no sé si fue así una inclinación, porque ya los cambios surtieron efecto y ellos influyeron, o fue porque ya como grupo se quedó Panamá, o la influencia de Guatemala al mejorar, pues ya tomó ese mando hasta rematarlo con el empate vía Darwin Lom. Un partido bastante equilibrado, bastante parejo. Por minuto Guatemala tuvo posibilidades, pero también Panamá. O sea, no hay que pensar que únicamente fue un dominio de Guatemala, sino Panamá tuvo lo suyo y lo mostró y lo plasmó. El gol les hizo agarrar y tener más confianza. Yo incluso me atreví a decir un primer tiempo muy malo para Guatemala. ¿Por qué? Porque no se le vio bien, no se le vio muy ordenado. Y me preocupa mucho la imprecisión en cuanto a los pases. O sea, hay una secuencia de dos, tres pases y automáticamente la recuperación por parte de Panamá. Mucha imprecisión. Eso, para una selección que ya tiene pues cierto tiempo trabajando, sí preocupa, pues, porque ya vienen los partidos oficiales y no se le termina de ver mucha coordinación como tal. El gol de Panamá es un error, o sea, es un centro. La defensa se queda por completo y en soledad logra cabecear el jugador panameño, nada que hacer para Nicolás Hagen, y ahí así cae el primero de Panamá.
Repito, ellos supieron aprovechar ese tipo de errores, así como en el segundo tiempo cae de igual forma de error de Panamá, porque es una falta contra Ardón, la marcan como penal y desde los 11 metros, pues Darwin Long logra conseguir la anotación, pero así es como se ha dado. Creo que fue un partido muy abierto, pero repito, para Panamá muy bueno, porque le logró jugar de tú a tú a Guatemala. Para Guatemala mal, porque es una selección sub-23 contra la que estaba jugando, estaba probando y de cara ya a los partidos oficiales. Sí, algunas cositas. Se marcó como penal. Según tu observación y tu análisis, ¿sí fue penal? Sí, para mí sí, sí hay un contacto, sí hay una falta contra Tardón y bien Darwin en cómo cobra el penal. A mí me parece que ese tipo de situaciones te terminan de dar un poco de confianza, porque una cosa hubiese sido total y completamente distinta que no hubiera tenido gol, que ese es el gran déficit de esta selección, ¿verdad? Que no hay quien anote. Quizás el más atrevido por momentos pudo haber sido Oscar Santis, pero siento que ya se vuelve muy predecible. En cuanto adelanta el balón, ya ese tipo de jugadas ya se le empiezan a conocer mucho y ya no termina siendo tan sorpresiva como al principio. ¿Qué tal la reinserción de Marlon Renato Sequén luego de tantísimo tiempo en una selección? No, yo creo que estuvo bien, me llamó la atención de igual manera lo de César Archila, que ingresa de cambio. Y temprano en el primer tiempo se retira Carlos Cuilapa Mejía e ingresa César Archila y bastante participativo. O sea, creo que más o menos similar a lo que le hemos podido observar con Municipal, fue una versión extendida ahora en selección. La pareja de centrales Pinto, Kevin Ruiz, ¿cómo la analizas o cómo la calificas? Bueno, yo creo que ahí es en donde hay ciertas cosas que se pueden mejorar. Yo sí creo que les falta el saber llegar en tiempo, ¿verdad? El no quedarse en algún momento, porque por momentos se miraba mucho más rápido esta selección panameña que los mismos defensas propios. Incluso Samayoa, cuando lo observé en una parte del juego, no me terminó, para serle honesto, de convencer en lo que le pude observar por la lateral izquierda. El caballo Morales, que también estuvo, creo que tuvo una participación un poco más decente. Hablando de los cambios, ¿quién o quiénes consideras que fueron los que más se notó que aprovecharon su oportunidad? Pues de los cambios propiamente, Gustavo, a mí en particular me parece que los dos más importantes fueron, por un lado, lo de César Archila, que ya se los comentaba, que creo que un jugador que participó bastante en el juego, y el otro cambio que a mí en particular me gustó fue el de Rodrigo Saravia, porque Rodrigo ingresa por Castellanos, y Rodrigo es un jugador que sabe distribuir el balón, que le pone esa pausa, que juega bastante bien al fútbol. Entonces creo que son esos cambios inteligentes en algún momento de gente de experiencia y que se nota, ¿verdad?, en la distribución principalmente del juego, porque en algunos momentos creo que eso es lo que nos hizo falta, el saber distribuir, el poder pasar de la línea defensiva al medio campo, porque en un momento del primer tiempo casi no podíamos jugar, o sea, jugábamos mucho al pelotazo y así era muy complicado. A Panamá le favorecía eso, ¿verdad? El estar despejando siempre muy largo para recortar, creo que es un recurso que se observó mucho en la primera parte y que en particular me parece que no es lo conveniente, porque es una selección que, como les digo, ya viene cierto tiempo trabajando. O sea, la selección de Guatemala no es nueva, y lo que debiésemos de ver es ya una selección bastante bien trabajada, con argumentos, y que ya solo le falta pulir ciertos detalles. Pero así como con estos partidos preocupa, porque uno no le ve una mayor idea de juego a una selección que ya tiene compromisos oficiales en esta misma semana. Bueno, un poquito más, será el 24, o sea, estamos exactamente a 12 días del partido en Belmopán contra Belice y 3 días después, el 27, pues acá en el Mateo Flores, que ya se ha promovido lo que serán los precios de 50, 100, 150 y 350 para las 4 localidades oficiales. Así de pasadita, y no porque no importe, sino que después lo vamos a tocar más ampliamente. ¿No te impresionó esa victoria de Choapa en Cobán para volverse a poner a 4 puntos antes de recibir justamente a Mixco? Mixco que le metió 4 a Iztapa, más la victoria de Esquite de Xelajú, 1-0 sobre Santa Lucía para ser más líder con 6 puntos de ventaja, aunque con más de uno de sus escoltas en el caso de Guastatoya.
Sí, claro. Y yo creo, Gustavo, que más que decir bien por, en este caso, a Choapa, creo que es decir antes que mal Cobamba. Y preocupa mucho porque es nada más y nada menos que el campeón, pero pareciera que nos hubieran campeado al campeón. O sea, no se le ve por dónde este equipo de los Príncipes Azules esté cerca de jugar como estuvo en el torneo pasado. Yo muy por el contrario veo a un equipo que no tiene, pues, mayor juego. Y eso se nota, porque no están sacando los resultados, sino al contrario, cada semana que pasa es más preocupante la situación de Cobán, tomando en cuenta de que ellos tendrán el anhelo de por lo menos clasificar dentro de los 8, pero están perdiendo puntos importantes, Gustavo. Y el cierre, gana el Real, comentaste el juego en la radio, Nuevo Mundo, y gana el Barça con un gol que al principio no se había dado, revisaron el VAR, y efectivamente la posición de Rafinha era normal, había empatado el Bilbao en apariencia, pero después el VAR muestra que se cometió mano por parte del anotador Williams, Iñaki el Mayor, y se queda el 0-1, y por lo tanto, antes del clásico el próximo domingo a las 2 de la tarde, pues la misma brecha de 9 puntos. Sí, así es, Gustavo. De hecho, me llamó la atención que en este caso el Barcelona sufrió mucho. Sufrió principalmente en la segunda mitad. Luego de la anotación de Rafinha, creo que empezó a tener ya en la recta final un mejor juego el Athletic de Bilbao. Ya fue demasiado tarde, cae el gol, como usted dice, pero no cuenta, esto no vale. Y al final de cuentas, tienen siendo 3 puntos valiosos, importantísimos, para pensar en el clásico, que está a la vuelta de la esquina, porque el otro domingo habrá clásico. Y en este caso el Barcelona por lo menos llega con esa misma ventaja de 9 puntos ante el Real Madrid. Y será en el Camp Nou, sí que creo que es algo bueno. Y el Madrid pues ganó con cierta dificultad, pero ganó 3-1 ante el Español. Bueno, y pues un saludo a Tomás Alimeli por su cumpleaños número 67, que hoy se lo celebró su familia. Es un constante habitué de Contacto Deportivo y todas las actividades que realizamos en Nuevo Mundo. Y también ahí mismo, el Napoli ya extendió a 18 puntos su ventaja, 68-50 sobre el Inter. Así que, pues, gusto saludarles domingo y hasta mañana.